Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y en este vídeo voy a hablar del mecanismo de replicación. Haré una breve introducción. Explicaré la diferencia fundamental entre las eucariotas y las procariotas. Explicaré los fundamentos de Akazaki, que es la diferencia fundamental entre las eucariotas y entre las que serán las eucariotas. Y explicaré las enzimas que intervienen en la replicación. Bien, voy a decir al principio que en las procariotas la cadena es más pequeña que en las eucariotas, por lo que solo se requiere un inicio de replicación. En cambio, en las procariotas se forman varias burbujas de replicación, varios inicios de replicación a lo largo de la cadena. Estos son los llamados fragmentos de Okazaki. Voy a explicar la función en estas horquillas de replicación de los fragmentos de Okazaki. Bien, una vez vista la diferencia fundamental, vamos a explicar la dirección en que comienza la replicación. Tenemos una hebra parenteral que se orienta del 3' hasta el 5'. La replicación en esta hebra parenteral comienza dirección 5', 3', añadiéndose a cada extremo 3, a cada extremo del nucleótido 3' OH, concretamente de la desoxirribosa, se le une mediante un otro nucleótido, mediante un éster enlace de éster fosfórico. Bien, y así vemos que la cadena líder se elonga en la dirección 5' a 3'. Pero ¿qué pasa en la otra cadena? No se puede elongar 5' a 3' porque esta cadena tiene orientación antiparalela. Entonces vemos aquí que lo que hace es formarse a trozos. A trozos se va formando. Se forma desde la parte de detrás del extremo 3' a 5'. Aquí va a abrir otro fragmento de Okazaki del extremo 3' a 5'. Y así muchos fragmentos de Okazaki que luego se unirán. Bien. Lo vemos aquí. La cadena molde empieza tiene una dirección 3', 5'. Y la hebra de la cadena líder se forma del 5', dirección 3'. Pero en la cadena contraria, lo que se van añadiendo son. Hay un primer, un cebador, un primer. Que es produce aquí, mediante ARN, adiciona un nucleótido de ARN 3' para que la cadena, luego se arreglará el ARN y se convertirá en ADN, para que la cadena pueda elongarse de 3' a 5'. Pero esto lo hace a trozos. Luego, en otro trozo, se añade otro cebador, otro primer, que tiene un extremo 3' y sigue elongándose dirección 5', 3', como vemos aquí. Y luego se unirán los fragmentos de Okazaki. Y esto vamos a verlo ahora en las enzimas que intervienen en la replicación. Lo primero que tiene que haber es un origen de la replicación. Una proteína iniciadora que es una DNA, una proteína iniciadora DNA, DNAA, para que se reconozca en una zona de 245 bases el inicio de la replicación. A continuación, comienza la apertura del hélice. Se rompen los puentes por una helicasa, por una DNA helicasa,
que va rompiendo los puentes, y una topoisomerasa relaja la tensión de la hélice para que se pueda producir sin roturas de la hélice la replicación. Además, unas proteínas de fijación SSB se unen a cada hélice, impidiéndose que no se unan ambas hélices continuas a continuación. Una vez que se ha abierto la hélice, en la cadena retrasada, en la cadena en la cadena no líder, en la cadena retrasada, se forma mediante un primer, se añade un segmento 3' de ARN, que lo hace una primasa. A continuación, podrá actuar la ADN polimerasa para que se vaya produciendo, elongándose la cadena de DNA. Pero veamos cómo lo hace. Existen dos tipos de DNA, de DNA polimerasa. Una DNA polimerasa 3 que tiene actividad polimerasa de 5' a 3' y va a hacer que se vaya formando esta hélice de 5' a 3', va a hacer que se vaya formando esta hélice. Además, tiene una actividad isonucleasa de 3' a 5', que lo que hace es quitar un nucleótido si no es complementario del de la otra cadena. De aquí, si no es complementario del de la otra cadena, no es complementario. Entonces, si no son complementarios, lo quita para evitar que se produzcan errores. Además, existe una DNA polimerasa 1 que, además de estas actividades, tiene una actividad isonucleasa 3', 5'. Y lo que va a hacer es retirar el primer. Retira el primer de RNA para que esta misma DNA polimerasa, que tiene actividad también 5', 3', y es un nucleasa 3', 5', vayan añadiendo a la cadena allá formando la cadena sucesiva de DNA. Entonces, resumiendo, existe una DNA polimerasa 3 para la cadena líder y una DNA polimerasa 1 para la cadena retrasada. Bueno, hay una pregunta que nos quedará por hacer. ¿Y cómo se unen los fragmentos de Okazaki? Pues mediante una DNA ligasa. Lo vemos aquí. Mediante una DNA ligasa va uniendo los fragmentos de Okazaki. Bueno, si este vídeo os ha gustado, dadle a compartir para que se pueda ver más el vídeo. Muchas gracias.